A esta hora tenemos información en la Fiscalía General de la República con el fiscal Tarek William Saad. Muy buenos días, fiscal, le escuchamos. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto, nos quitamos este obligatorio tapaboca para poder el día de hoy, como lo hacemos de manera, vamos a decirlo así, semanal, en el derecho humano siempre de comunicar, de informar las acciones que el Ministerio Público como garante de la acción penal, como titular de la acción penal, como protector de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, tiene a bien siempre transmitir por diversas vías, particularmente estas alocuciones semanales y a través de nuestras redes, para que nuestro pueblo, la comunidad nacional e internacional siempre esté pendiente de las acciones que en nombre del Estado venezolano el Ministerio Público realiza para mantener la paz, la estabilidad nacional, particularmente en tiempos de asedio, de amenazas y de muchísimas, a veces, vamos a decirlo así, circunstancias donde superpotencias internacionales aliadas a, entre comillas, vecinos como el narcoestado colombiano pretenden mancillar nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía, particularmente, y por eso quiero así destacarlo, con el grupo, con la modalidad, con la mutación que estamos observando en tiempo real a partir de un tiempo ya, a partir de unos meses, progresivamente, inclusive de unos años, de los llamados TANCOL. Ya vamos a explicar un poco en términos jurídicos, legales, pero también organizacionales, lo que esto significa y el daño que le ha venido realizando particularmente a la población venezolana destacada en la frontera del país con Colombia. En tal sentido, quiero destacar que, como una introducción importante siempre, necesaria, Venezuela se ha visto en la última década, prácticamente en los últimos 10 años, ha sido víctima en el territorio fronterizo colombo-venezolano de acciones de desestabilización de distintas formas y modalidades. Recordemos, por ejemplo, desde aquellos ataques a nuestra moneda, contrabando de extracción, hasta el traslado de grupos y prácticas delincuenciales hasta nuestro territorio. Modalidades que aquí no existían. Recordemos, el venezolano como identidad nacional, como sentido patriótico, como venezolano de a pie, madre, trabajador, estudiante, etcétera, padre, madre de familia. En décadas pasadas era imposible pensar que en nuestras barriadas populares existiese, por ejemplo, la modalidad de secuestro, asesinatos seriales, incluso el uso de motosierras, etcétera, para agredir, para atacar a un compatriota. Eso jamás se puede decir que es Made in Venezuela, todo lo contrario. La tradición venezolana ha sido pacífica, ha sido de concordia, de apoyo familiar y vecinal. Sin embargo, esta modalidad que estoy aquí mencionando es algo normal desde hace más de una centuria, desde hace más de 100 años en territorio colombiano. El uso de paramilitares, el uso de cuerpos parapoliciales, el uso de cuerpos de delincuencia juvenil, infantil, inclusive, donde se usa cualquier tipo de armas, incluso las llamadas casas de pique, para matar impunemente a centenares y millares de colombianos, inclusive hasta venezolanos recientemente, impunemente, sin que haya allá Ministerio Público o Justicia que los detenga. En tal sentido, recordemos recientemente, por ejemplo, la modalidad de los atentados y acciones terroristas con el uso de drones para atentar contra la figura del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, en una tarima presidencial en agosto del año 2018, donde nos encontrábamos, entre otros personeros, jefes de poderes públicos, tanto nosotros como el alto mando
político-militar de la nación. Aproximadamente en esa tarima presidencial estábamos unas 100 personas y el objetivo era el magnicidio contra el ciudadano presidente de la República. Desde Colombia, y están las pruebas, incluso personas que están allí prófugos, que viven allí escondidos, salió ese plan de ese territorio vecino. El objetivo de esas acciones, sumadas a, por ejemplo, el desembarco, la incursión mercenaria desde Colombia, eso está comprobado, salieron desde Colombia, se entrenaron en Colombia, desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías, impunemente en campamentos allí, nadie los vio, nadie los detectó supuestamente, y luego entraron a Macuto y a las costas de Aragua para intentar lo que se llamó la mal llamada Operación Gedeón, que también tenía como sentido la masacre de autoridades civiles y militares del país. Igualmente, quiero destacar que todas estas acciones buscan siempre desestabilizar, decapitar al Estado y generar un conflicto armado en el país, como el que ha existido en Colombia desde la década de los años 60, y si vamos al origen primario, desde el atentado genocida criminal contra quien iba a ser, sin duda, jefe de Estado de ese país, Eliezer Gaitán. El último episodio que hemos conocido es la captación de, vean ahora, ¿no?, cómo esto, y estoy siendo lo más breve y resumido acá, de estas maneras de permear, de penetrar nuestro país para intentar, que no lo van a lograr, colombianizar la vida política, la vida institucional, la vida familiar, la vida comunitaria de Venezuela. Eso no lo van a lograr, a pesar de que están invirtiendo grandísimas sumas en millones de dólares para lograrlo. Entonces, hemos observado que la más reciente modalidad ha sido la de captar funcionarios venezolanos, infiltrar algunos estratos de personas que no tienen la suficiente fortaleza moral e ideológica para colocarlos al servicio del narcotráfico colombiano. Eso es una reciente modalidad que hemos ido desmantelando con detenciones de diputados, concejales, alcaldesas, etcétera. Asimismo, quiero destacar que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y que su producción no ha descendido en las últimas dos décadas, a pesar de ese eufemismo y ese bodrio llamado Plan Colombia. Supuestamente el Plan Colombia era para destruir, desmantelar todo lo que implicase mafias de tráfico de drogas en Colombia. Todo lo contrario. 7, 10, no sabemos cuántas bases militares para presuntamente combatir el narcotráfico, y nada de eso ha existido. Todo lo contrario, ha crecido el tráfico de drogas. Prácticamente Pablo Escobar quedó como un niño de pecho al lado de la mutación de nuevos grupos de narcotráfico en Colombia, de laboratorio, de inclusive la, yo diría, drogadicción de la política colombiana. Financian campañas presidenciales, colocan gobernadores, colocan parlamentarios, colocan senadores. Bueno, el propio Pablo Escobar quiso ser, fue diputado, fue parlamentario y quiso aspirar a la presidencia de la República. ¿Qué se puede esperar entonces de los demás? Vean ustedes que a pesar de ese Plan Colombia, ha aumentado tanto el nivel de producción de cocaína que la mayor cifra la pudimos ver en toda su historia el año pasado, 1.010 toneladas anuales de producción de cocaína, la droga más cara que puede en este momento comercializarse a nivel internacional. Colombia también ha exportado a nuestro país la lógica de las megabandas, conocidas algunas veces como GEDO, y los pranatos, que ejercen control territorial en barrios
y zonas rurales a punta de terror. Se trata de un equivalente a las BACRIN y a los grupos paramilitares. Han intentado, y no lo van a lograr, permear en nuestros estratos sociales este tipo de modalidad, donde captan incluso a niños, ya ni siquiera a jóvenes adolescentes, a niños, para ir formándolos en lo que se llama el sicariato infantil y juvenil, perdiéndoles toda emotividad y convertirlos en esclavos de estas organizaciones. En las últimas semanas hemos visto entonces cómo el Estado venezolano, con el apoyo absoluto del Ministerio Público para imputar y acusar, ha dado poderosos golpes a todas estas estructuras criminales que han permeado nuestro país. Los funcionarios que se corrompieron por el dinero de la droga colombiana han sido todos detenidos. La banda del tristemente célebre Coqui ha sido desmantelada definitivamente. Y las operaciones Escudo Bolivariano 2022 vuelvan caras han tenido importantes logros en la zona fronteriza. Sobre estas recientes operaciones quisiera dar algunos detalles. Como ha sido informado por el comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, en el marco de las operaciones del Estado venezolano, conocido como Escudo Bolivariano 2022, vuelvan caras, en las últimas semanas se han desactivado campamentos y laboratorios y se han realizado numerosas detenciones para erradicar y expulsar a los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Esa es la denominación de los TANCOL. La sigla TANCOL la describimos de esta manera. Oído. Terroristas armados narcotraficantes de Colombia. De Colombia. Lamentablemente un país subsumido ya pareciera de manera irreversible en la droga, en el crimen, en el asesinato serial, en la corrupción, en la inmoralidad, en la impunidad, en la masiva violación a derechos humanos, sin que haya obviamente ningún reparo, porque es la manera en que la oligarquía colombiana va a sobrevivir, según ellos, muchísimos años más. Estos grupos se dedican al tráfico de drogas, armas y combustible. Vean ustedes, tráfico de drogas, armas y combustible. Yo también le agregaría tráfico de material estratégico. ¿Para qué? Muchas veces para robándose el cobre, el cableado de CanTV, etcétera, producir grandes apagones donde se vaya obviamente la luz, el agua, afectando ¿a quién? A poblaciones humildes, a comerciantes, etcétera. El pasado fin de semana fueron detenidos un total de 35 integrantes de estos grupos irregulares en 4 procedimientos realizados en el estado Apure. En una de estas acciones realizadas fueron detenidos 22 terroristas, a quienes se le incautaron 20 bidones de gasolina, 3 armas largas, un revólver, municiones e indumentaria militar. Se les imputó por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, porte ilícito de armas y contrabando agravado, obviamente quedado todo privado de libertad. En otro procedimiento fueron detenidos 8 delincuentes, a quienes se les incautaron 7 teléfonos celulares, 2 armas de fuego, 2 vehículos, 1 moto, municiones e indumentaria militar. Se les imputó por los delitos de asociación, terrorismo y porte ilícito de armas de fuego. Queremos detallar que desde el año septiembre del 2021, un poco para hacer un balance del último año, han sido detenidos 62 integrantes de los TANCOL en 16 procedimientos. Repito, TANCOL, terroristas armados narcotraficantes de Colombia. De Colombia. Estas personas que han sido detenidas, repito, 62 integrantes de estos grupos TANCOL, han sido desmantelados en 16 procedimientos policiales. De estos, 46 fueron aprehendidos en el estado Apure. Han tomado el estado Apure como el epicentro de estas acciones. 7 en el estado Bolívar, 9 en el estado Táchira.
obviamente estados fronterizos que ellos buscan, repito, territorialmente penetrar para hacer el daño que ya hemos visto. Hasta la fecha tenemos 36 imputados y 26 acusados. Se han incautado 25 celulares, 7 armas cortas, 4 armas largas, una escopeta, 635 municiones, 4 vehículos, 4 motos, 17 cargadores, así como ingentes sumas de litros de gasolina y explosivos. Se han destruido minas colocadas en carretera y se han desactivado o detonado decenas de bombonas cargadas de explosivos. Esto revela que el Estado venezolano no va a permitir de ninguna manera el avance de estos grupos criminales que obviamente debemos perseguir, sancionar y castigar. Y en esa misma vía, dando ejemplo siempre bajo nuestra gestión a partir de agosto del año 2017 en el proceso permanente de depuración, de reestructuración de esta institución tan prestigiosa, tan importante, que le hemos levantado la moral increíblemente a nuestro pueblo, porque este Ministerio Público hoy está en la calle, abierto a todas las comunidades, en todos nuestros despachos fiscales, con fiscalías especializadas en materia agraria, laboral, en materia de atención a niños, niñas, adolescentes, en materia de atención a los derechos humanos, en materia de atención a todos los usuarios, vecinos y pueblo en general que a bien tiene venir acá a todas nuestras sedes. Yo por eso aprovecho y felicito de una manera muy especial a todos esos funcionarios, trabajadores, abogados, fiscales, provisorios y auxiliares, directores generales y de línea, etcétera, que han hecho posible esta realidad a pesar de que un mínimo grupo ha intentado lo contrario, porque son enemigos de esta institución y así los hemos calificado y están siendo judicializados. Siempre es bueno recordar ese balance. En tal sentido, cada vez que sigamos encontrando funcionarios que se aparten de esta realidad, serán castigados con todo el peso de la ley. En tal sentido, quiero destacar que recientemente muchos de estos exfuncionarios se les ha ido procesando, imputando por los delitos de especulado doloso, desvalijamiento en casos, por ejemplo, Portuguesa, de vehículo automotor, agavillamiento, como ocurrió recientemente en Portuguesa, con los exfiscales Baker Arenas y Osmari Laires Suárez, exfiscales provisorios y auxiliar segundo del Estado Portuguesa. Funcionarios que en su momento ejercieron de manera negativa sus acciones para librar irregularmente oficios de entrega de vehículos que reposaban en estacionamientos judiciales, los cuales retiraban, desvalijaban y posteriormente devolvían. Por eso vamos en la próxima entrega, en nuestra próxima locución, vamos a explicar un nuevo manual, una nueva resolución donde vamos definitivamente a ir a fondo en relación a esta práctica que ataca al ciudadano de a pie, que muchas veces su vehículo dura incautado, decomisado, en una depositaria judicial y no se le entrega. Hemos hecho esfuerzos muy grandes, pero vamos a ahondar en esto, haciendo inspecciones en todo el país. Inspecciones en todo el país de sorpresa para de una vez por todas erradicar este flagelo. Quiero igualmente destacar que recientemente, igualmente en febrero, fue detenido Ismael José Abdel Leonaris, fiscal auxiliar 21 en Falcón en materia de droga, quien durante los meses de octubre y diciembre del 2021 ingresaba a la estación policial de la PNB en Cabudare, Estado Lara, en complicidad con funcionarios policiales allí destacados para sustraer 3 fusiles que pretendían posteriormente vender a grupos delictivos. Fueron detenidos luego de un trabajo de investigación y de inteligencia estos 3 funcionarios y procesados como corresponde. Quiero destacar entonces que hasta la fecha tenemos 291 fiscales procesados, de los cuales 18 están privados de libertad, 31 tienen medidas cautelares, 160 se encuentran imputados y 28
ya fueron condenados, haciendo lo malo, y por supuesto no los queremos dentro de nuestras instituciones. Yo igual hago ese llamado siempre a la denuncia temprana de los usuarios, de la gente que tenga estas pruebas contra un juez, contra un órgano auxiliar, contra un fiscal, que actúen de manera irregular en nombre del sistema de justicia para execrarlo totalmente de nuestras instituciones. Así que son balances importantes para colocar un grano de arena en pro de la paz, de la justicia, de preservar el Estado de Derecho en nuestro país, para que haya tranquilidad y no existan este tipo de acciones que buscan quitarle realmente la tranquilidad al pueblo de Venezuela. Muchas gracias.